bienvenidos a este especial de 350 suscriptores, chicos. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar viendo este video, por estar apoyándome desde los comienzos, por estar desde el Pokémon Sol en Nuzlocke, desde Pokémon Blaze Black 2 en Nuzlocke que hice, y desde Pokémon Verde en japonés, chicos. Gracias, gracias por estar aquí. De verdad, esta meta no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes. Ahorita somos ya 365, pero quería hacer un especial redondeando la cantidad de suscriptores a 350. Pero de verdad, a todos y cada uno de ustedes, chicos, que están ahí detrás de la pantalla viendo mis episodios, mis videos, todo, de verdad, de corazón se los agradezco. Así que este especial va para todos y cada uno de ustedes. Así que, chicos, quiero aprovechar este momento para hablarles de dos temas. Yo sé que este especial les va a gustar. Y bueno, el primero es que tengo una idea, no sé si a ustedes les agrada, quiero saber sus opiniones, de traer un compañero al canal, bueno, un peluche en realidad al canal, un compañero así tipo el que me da la buena suerte, así que se los voy a presentar a todos ustedes. Es una especie de perro, bueno, es un perro que me lo regaló una persona especial y quiero compartirlo, que se llama nada más y nada menos que Tobías. es un perrito. Es azul como el canal. Miren, saluda a Tobías. Hola, hola amigos, yo puedo ser el nuevo cómplice del canal. Bueno, todo depende de lo que la gente quiera. Así que, ¿qué tal, chicos? ¿Puedo tener este peluche para que me dé la buena suerte, por así decirlo? Como le he dicho, lo he visto en otros canales, tal vez todos dirán, oye, copión, no se trata de eso, me gusta la idea. Y aparte, ¿por qué no? Me gusta este peluche, que creo que podría traer así un contraste gracioso al canal. Así que es posible que lo veamos más seguido, todo depende de ustedes. Quiero saber sus opiniones, si es que lo quieren ver en la nueva serie a Tobías, si lo quieren ver en la nueva serie apoyándome ahí y siendo parte del canal. Así que todavía vamos a esperar la respuesta de nuestros amigos, así que lo vamos a dejar por un lado. Despídete. Chao, chao amigos, pronto los volveré a ver. Ok, Tobías, vamos a dejarlo aquí. Y bueno, chicos, dirán qué especial es este, ¿no? Bueno, primero quería dejar ese mensaje. Y el segundo mensaje, chicos, es que quiero, ¿por qué el nombre del título especial, nostálgico, algo así he puesto, creo? Es porque quiero ir al pasado, con ustedes, chicos, por un momento. Yo sé que esto les va a encantar, así que por favor miren el video completo, porque les quiero mostrar algo muy bueno. A ver, ajá, sí, como están viendo, esta es una guitarra. A mí me gusta la música, me gusta cantar, me gusta tocar canciones. Y qué mejor que este especial de 350 suscriptores para mostrarles este talento que tengo. Y más que todo estas canciones que yo sé que a ustedes les van a encantar, como a mí me encantan. Creo que todo el mundo aquí que está viendo este video ha escuchado estas canciones. Y si no, realmente es como decir, no has tenido infancia. Así que quiero darles este regalo, chicos, de estas canciones que les voy a dar. Solamente van a ser un par. Así que como ustedes saben que a mí me encanta Pokémon y mi canal ahorita está de Pokémon, todo es de la serie de Pokémon, quiero brindarles esta primera canción, que es un tema clásico, clásico, clásico de Pokémon. Así que, chicos, quiero sus opiniones, quiero darles este regalo por los 350 suscriptores. Yo sé que vamos a hacer más. Y para todos ustedes que están hasta el día de hoy, que sé que van a estar conmigo siempre, les quiero dar este regalo. Así que, chicos, a continuación les voy a presentar esta primera canción y espero que les guste, espero ver sus opiniones. Y bueno, para todos ustedes, chicos, ahí les va empezando el especial. Así que espero les guste, ahí vamos. Amigo es en un mundo.
chicos. Aún no se vayan. Espero que les haya gustado este primer tema. Canción legendaria, de verdad, a mí me hace sentir la pasión de esto de Pokémon. Pero bueno, ahora se viene otra canción que también yo sé que a todo el mundo les va a gustar. Creo que les va a sacar lágrimas también. Que también a mí me hace sacar lágrimas. Y creo que para mí es una de las mejores canciones de la saga de este anime. Así que no se los quiero decir porque quiero que lo escuchen. Así que si se han quedado hasta aquí, no dejen de seguir viendo el video, porque este es el segundo y la última canción. Pero sé que les va a gustar a todos ustedes, chicos. Así que a continuación les presento la segunda canción que he hecho para todos ustedes. Y bueno, chicos, nos vamos a volver a ver cuando suba los episodios capturando los legendarios de Pokémon Sol y Luna. Así que espero que disfruten la segunda canción. Y muchas gracias por su apoyo, de verdad, de corazón. Vamos a seguir creciendo en esta linda comunidad. Así que les dejo este regalo para todos ustedes. Y gracias, gracias una vez más. ¡Disfrútenlo! El tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo el poder. Oh, en tu pupila el arco iris se reflejó, el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso lo que pronto será. Que recuerdo de nuestra vieja niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó, el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso de lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor si son verdad. Grandes dichas traerá, sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás. Sé que tu alma te transformará, una luz.